Las reliquias de 9 de los misioneros paules beatificados en Madrid el pasado 11 de noviembre ya descansan en la Capilla de la Trinidad de la Basílica de la Milagrosa. La Basílica Madrileña de la Milagrosa acogió el domingo la Eucaristía de Inhumación de las reliquias de 9 misioneros paules beatificados en Madrid. Se trata de los restos de sacerdotes españoles pertenecientes a la familia vicenciana que fueron víctimas de la persecución religiosa del siglo XX, reconocidos como mártires de Cristo desde el 11 de noviembre. En la homilía de la Eucaristía del domingo, el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, hizo referencia a la experiencia de los primeros cristianos. Asociar la victoria de los mártires a la victoria eucarística de Cristo crucificado y resucitado. Monseñor Martínez Camino alentó a los fieles a seguir el ejemplo de estos beatos mártires. Morir a sí mismos, no temer la muerte, para vivir con Cristo. Desde el pasado domingo, la Capilla de los Mártires, ubicada en la Basílica de la Milagrosa, acoge los restos de estos 9 beatos. Un lugar que ahora se une a las 33 iglesias madrileñas en las que también descansan los restos de más de 300 mártires del siglo XX.